y lo veréis en diferido. Saludos a todos los que nos veis a través del canal 989 del Tigo, la baja de introducción TV. Y para empezar, como no empezamos ayer, estáis mostrando a todos los amigas y amigos que se dan cita en este festejo taurino de este día 16 de agosto, último día de fiesta de la juventud de Azagra. Último encierro de fiestas. Después seguiremos cotilleando en los maderos. Deciros que hemos tenido, como viene siendo casi el pan de cada día, problemas técnicos. No sé qué pasa en el área. No sé qué pasa con estos cables. Aunque los cambiamos, los ponemos nuevos, siempre dan algún problema. Que hoy hemos tenido que subir la escalera de la biblioteca pues al menos unas 6-7 veces. Yo no sé de qué estoy gordo, la verdad. Y bueno, la experiencia, tantos años, y ya nos han pasado tantas cosas que ya uno más o menos toca aquí, toca allí, toca acá. Y lo hemos sacado adelante y podemos decir que estáis viendo en directo, aunque se nos mueva otra vez el trípode, nos lo está poniendo complicado el trabajo, ¿eh? A ver si logramos dejar los restos. Tenemos también una plataforma singular aquí en la Azagra. Es la única. Pues que no es muy buena. Ahora parece, a ver que no, que tampoco. Bueno, vamos a ver si ahora la ponemos bien. Tenemos una plataforma singular, es la única plataforma que está como una especie de reja. Ahora después la enseño. Para todos aquellos de Azagra que nunca lo habéis visto, que sabéis poco. Os lo enseñaremos. Thank you.
en otro tiempo. Muy bien, muy bien. Mucha gente se nos agarra al tabladillo, ya sentimos los movimientos del trípode, los amigos madereros que se ponen abajo, los amigos de la hermandad de la madera, como le dicen por ahí. Hicimos en plan broma, pero no son recortadores de madera, cuando llega la vaca se suben y cuando se va la vaca se bajan. Todos tenemos derecho a disfrutar de los entierros, todos, y no nos piden un carnet ni que sea profesional, ni mucho menos para... Además, me parece bien, siempre y cuando no molesten al de la televisión municipal, puede llevaros las imágenes bien a casa, no molesten a los recortadores, que en un momento que se vean apurados, tienen que buscar una salida, muchos se ponen en los burladeros. Al final se pone en peligro a todos estos chicos que se juegan la piel, que van al espectáculo. Y si cumplen esas dos premisas, pues todo el mundo tiene derecho, como no, a disfrutar de los festejos taurinos. Asustamos a los recortadores, algunos se pegan mucho, caso que pasó en Cadreita en fiesta hace poco. El chaval se cortó, se resbaló, la gente gritó. Y en vez de levantarse, la gente gritó, el chaval se puso a tener la vaca más cerca de donde en realidad estaba, se puso más nervioso, se volvió a resbalar, y fue entonces cuando la vaca ya le cogió. No la primera vez no le cogía ni de... Thank you.
el sonido que nos llega me parece que también es bueno. Y ya que me pica la curiosidad, no me queda otra, ¿eh? De verdad, de tu corazón, no sé si me equivoco, pero es que
susto, que le sirva de experiencia. Y nosotros vamos a seguir grabando a todos los amigos y amigas que tenemos aquí en los maderos. No sabemos cuántas ambulancias tenemos en el encierro. En el caso de solamente haber una y tener que irse hacia el hospital, pues se acabaría el encierro, con lo que pasa en otras localidades. Aquí vemos que no, porque abren las puertas. Y pasando temas, ya vamos a dejar de hablar de esas cosas. Mirad el tabladillo tan curioso que tenemos, ¿lo veis? Tiene el suelo enrejado. Entonces imaginaros, para poner un trípode aquí, que nos la vemos, nos la deseamos, pero que también os digo una cosa, también cotilleamos y sabemos quién es el que nos menea el tabladillo desde abajo. Así que lo que perdemos por un lado, lo ganamos por otro. Premio también merecido a esos 2 años seguidos en fiesta, siendo la mejor ganadería de fiesta. Pero no había reconocido el hierro en este primer lote, por eso me había dudado un poquito. Pero bueno, parece que tenemos el móvil. Esa papelera está librando esta fiesta. Corre hacia otro paso del encierro. Vamos a ver qué nos toca a nosotros. De momento lo seguimos disfrutando. Pues también nos toca un mollito. Sin reconocer el hierro. Vamos al amigo Perejil, que ya ha llegado. Muy buen chaval. Como siempre digo, vive la vida a su manera. Física, mentales. Ayer le eché una bronca porque me parece un buen chico. Mucha gente no lo toma en serio. Lo que pasa es que no quiero decir, estas cosas son cosas que no se dicen en la tele. Es por su manera de vivir la vida. Un tío al que nunca le he visto una pelea ni un mal gesto, se lleva bien con todo el mundo, recorta cada vez mejor. Y viene sin tener ni coche ni carnet y está en todos los pueblos. Le da igual a su hermano, dedo, perdón, se va andando desde Andasilla, que es su localidad, hasta San Adrián, andando.
esperando que pasen esos recortadores de calaburriano, que hay muchos, que vienen hacia casa, hacia Zagra, hacia Funes, hacia otras localidades, para que lo lleven. Eso es afición, así como los antiguos muletillas que iban buscando capea, ganadería, recorriéndose las carreteras de nuestro país a patitas. Disfrutar el encierro. Vaya, yo creo que es una persona ya de otra época casi. Hizo un recorte Javier y bueno, y se quedó como que el recortador de Zagra, que su padre tenía mucha afición, y me decía este hombre, el padre de Javier no le gustan las vacas, que no se mete, que no sé qué, se reía. Hay que ver qué poco, hay que ver cómo volviste loco los de Funes. Pues no, para todos aquellos que están ahí, ese es Javier, ese que está enfrente, y aunque lo estoy enfocando, yo me refería que este de aquí, esta cantera de recortadores hasta Grecia, está dejando muy buen sabor de boca en esta temporada 2015. Y desde la televisión reconocer el mérito puesto que se recorren toda la geografía de nuestra comunidad oral. Para darnos espectáculo a todos los que estamos en casa, viéndolo desde la televisión, a todos los que están detrás de los maderos, que al final son, al igual que las charangas, es el alma de la fiesta. Yo diría que los recortadores son el alma de los encierros, de los eventos taurinos. Sin ellos no tendría nada que ver, sería otra historia. Sería un animal corriendo para arriba y para abajo solo. Y yo no sé si el programa está mal, o soy yo el que está mal, pero sigo sin ver el sello de Eustarros en este animal. Sigo con un mosqueo. Que soy capaz de bajarme e irme a mirar el camión. Que tiene un estilo propio
de recortar. No sé si alguno lo comparte esta opinión conmigo o no. Casi todos los recortadores repiten las mismas formas de los mismos cortes, los mismos circulares, la misma manera de citar al animal. Y este chaval, este Javier, tiene una manera muy peculiar. A mí me parece preciosa. Llama muchas veces al animal desde de espalda, haciendo cambio de sentido. Wey, es que tiene una manera muy peculiar de hacerlo, de citar al animal y de recortar. Me parece preciosa. Y para el que se crea que lo digo por hacer la pelota a todos los de aquí de los Azagra, pues podéis ver otros vídeos que hemos grabado en otras localidades, para que veáis que digo, el otro día, por ejemplo, en Funes estuve comentando lo mismo. Sigo mosqueado. Lo he mirado todo el programa, a ver si lo había mirado mal. Ajenos a los recortadores.
Cádiz, que no me equivoco. Hoy hemos tenido, por desgracia, ese incidente. La mayoría de cogidas que acaban mal, y muchas de ellas, gracias a Dios, que no acaban mal, son por culpa de gente que está, se mete en los encierros, gente que no está tan preparada, o va más despistada, o no sé. Por él tenemos otro susto.
fenómeno. Fijaros que he pedido vuestra colaboración. Mira, 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 mira allí. Y ahora me dice Marian. Tengo una concejala que se llama Marian y bueno, no es la primera vez que te llamo Marian, es verdad, tienes razón. Muchísimas gracias, de verdad, de todo corazón. Hemos tenido los problemas técnicos que os he comentado antes. Me he encontrado algo ayer, el cable tirado del suelo. No quiero pensar mal, pero bueno, hoy el cable que lleva la señal de vídeo tenía como una especie de chicle o algo metido. Lo he limpiado. No me llegaba imagen. Entonces lo que he hecho, a través del cable del audio, os he puesto la señal de vídeo. Ya se me estoy volviendo loco, pero es muy fácil de entender. Tenemos dos cables, uno que lleva el vídeo y otro que lleva el audio. Pues lo que he hecho ha sido intercambiar los cables. Y entonces nos ha llegado señal de vídeo, evidentemente. Y el audio, pues llegaba, pero se ve que esto que nos han metido dentro de la clavija, pues ha fastidiado parte del cierre en directo. Ya te has roto la sudadera, ya tienes dos. Tracho de verano. Tracho de verano, dicen por aquí abajo. Sigue emperrada. Y como he dicho, simplemente lo he vuelto a tocar un poquito. Buscaremos un sistema para fiesta para recoger el cable, aunque tenga que traerme una escalera grande y dejarlo recogido. ¿Os acordáis aquel año que me pasaba todas las fiestas con una escalera gigante para aquella cámara que colocamos en el bar de los jubilados? Pues haremos lo mismo y cogeremos todos los días el cable y así nos quitaremos, aunque tengamos que venir un cuarto de hora antes, nos quitaremos de ese problema. La verdad que es una pena, son cosas de críos. Pero es una pena que toquen estas cosas cuando se os da un servicio tan a aquellas personas que no podéis salir. Hay otras que no, pero hay muchas que no tenéis otra manera de verlos en fiesta, si no es a través de la televisión municipal. Y aunque todo esto que digo quede grabado, todos estos vídeos queden grabados, que hayamos tenido estos problemas técnicos de sonido, todo estará grabado, lo podréis escuchar en diferido, todo lo que dije, todo lo que se habló, lo que pasó. Pero es una pena, de verdad, que toquen los cables, que los rompan. Hay un problema ahí de educación, que a veces... demasiado trabajo tienen los municipales, pero no pueden estar las 24 horas ni mirando si se sube un crío o no se sube. Eso es lógico, eso es tarea de los padres. Y a veces tenemos un problema, no todo, gracias a Dios, la minoría. Pero hay una minoría que hace estos chandríos y bueno, lo sufrís vosotros. Toma el medio, ¡ole, artista! Muchos diréis, bendito estropicio, ¿cómo estás sin
escucharte un rato. Hemos podido descansar. Sabéis que siempre suelen tirar directamente hacia abajo. Esta se ha parado aquí. Bueno, pero ahora vamos a poder ver. Rápido ha sido. Creo que nadie, que no os había dado mi teléfono y que nadie lo iba a tener. Después me he acordado, no me he acordado. Tengo la feliz sorpresa de que Miriam. De las pocas personas que tenían hijos que se comulgaban este año, que tenían mi teléfono, pues se ha acordado de que lo tenía y me ha mandado ese mensaje, la verdad que me ha llegado al corazón, porque cosas que no hay que decir la tele, pero un gran favor que les debo por la paciencia que han tenido con este que les habla, que siempre anda demasiado atareado. Y que encima de todo, en vez de estar enfadado conmigo, pues ha tenido la chavala la diferencia de mandarme un mensaje. Y la verdad es que no me lo merezco. Pero bueno. Vosotros sí lo merecéis todo. Vosotros, la gente de la Sagra, como he estado diciendo estos días, es que viene uno aquí y viene como si estuviera en su casa. Sois maravillosos. No me quedan más palabras de agradecimiento. Me paso de pelota, pero es que lo siento así. Deciros que anoche estuvimos grabando después del encierro un reportaje muy bonito, a mí es que me encantan estas cosas. Que venían los duendes, vinieron. Estuvieron paseando por todo el pueblo, esos gigantes. Con sus brazos tan largos, articulados, dándole la manita a todos los críos. Se lo pasaron genial. Ya veréis qué reportaje más bonito. Que podréis ver a partir del viernes que viene. Con todo lo que hemos grabado durante estas fiestas de la juventud. Los que tenéis el tivo lo vais a poder ver antes. Lo habéis estado viendo ya estos días. Siempre con un día de retraso lo vamos poniendo. No queremos que os paséis al tivo. No lo estoy diciendo para que os paséis al tivo, ¿eh? Para los que os paséis al tivo no podéis verlo en directo. Los encierro de momento, pero hasta que no se puedan hacer no os voy a decir que os paséis al tivo. Y mucho menos si queremos, porque este canal, como ya os he dicho, el canal del tivo es un canal privado, un canal mío. Mío. El canal de la Sagra es un bien común de todos vosotros. Y hay que hacer todo lo posible porque no se pierda. ¿Cómo hay que hacer para que no se pierda? Pues mientras más personas lo sigan viendo, pues nunca lo quitarán. Si todo el mundo se pasa al tivo y deja de verlo, al final será una cosa que se pierda y será un bien del pueblo que no queremos que se pierda de ninguna manera. Así que ya buscaremos la solución para que todos los que tenéis la tele de la Sagra. Pobrecito, menos mal que no se ha hecho daño, pero está puntico. Pues todos los que tenéis la televisión de Sagra, para que no os paséis al tivo, pues de alguna manera nosotros a través del canal de Sagra pasaremos la señal para que podáis ver, pues entre otras cosas, pues todo lo que grabamos en otras localidades. Que algunas serán de vuestro interés, algunas no lo serán, pero bueno. Echa muchos encierros, muchos con muchas verbenas, y eso sí os gusta. Deciros a todos los que tenéis el canal local, yo creo que ha quedado bien explicado, que a partir del viernes podéis ver todas las
fiesta de la juventud. Este lunes actualizaremos, que ya sí. Iba a decir si me da tiempo, pero si no me da tiempo también me tiene que dar. Os pondremos toda la información que nos queda en forma de actos para este mes. Como os digo, el viernes, fiestas de la juventud 2015, durante todo el fin de semana. Para los que habéis estado en la calle y no habéis podido disfrutarlo a través de la televisión, lo podáis ver desde vuestras casas. Bueno, ahí tenemos a nuestro amigo que se ha venido ya de Fune, que está trabajando estos días como pastor, como jefe de Lidia, perdón, no como pastor, como jefe de Lidia. Y ya me había dicho, porque hemos estado allí conectando las cámaras del encierro antes de venirme para acá. Pues me ha dicho, en cuanto acabe me voy para mi pueblo para disfrutar un poquito. No te preocupes, que eso está asegurado. Cuando quieras. Vamos a lo de la Teresa, que vienes con esa cría tan guapa que tienes, con tu marido, para que no se vaya a poner celoso, a ver si me va a coger, te voy a invitar a un café, me va a pegar después. Y os invito a desayunar a los tres, a los cuatro, que seáis. Marín. Me he equivocado en el nombre y el apellido, vaya tela, ¿eh? Vaya telita conmigo. Menos mal que para las caras soy bueno. Para los nombres, madre. Bueno, ya aprovecho, ya que estaba hablando con Miriam a través de la televisión. Así también compruebo que se sigue escuchando, Miriam. Y así os lo digo a todos, deciros que felicitaros a todos los comulgantes de este año. La verdad que estabais todos guapísimos. Fue muy fácil grabar el vídeo de la comunión, porque es que lo hicisteis muy bien. Fue un día muy bonito, ibais todos preciosos. Ah, es un acto súper muy bonito, siempre lo hago con mucho cariño. No sé si lo hago mejor o peor, pero eso sí, con todo mi cariño. Es otra historia que la de grabar para las televisiones municipales, pero que también tiene sus satisfacciones, cómo no. Es una presión añadida porque es un recuerdo para toda la vida. Por eso empecé casi a hacerlo aquí en Azagra por compromiso. Después me habéis ya ido llamando los últimos años. Creo que cada año hemos ido mejorando, cada año lo vamos haciendo, vamos conociendo un poquito mejor cómo es la festividad. Y bueno, la festividad no es la palabra. Bueno, sí, es un día de fiesta para todos los cristianos, el día de la comunión. ¿Cómo no? Y mientras me sigáis llamando, seguiré viniendo. A pesar de que uno cuenta con el tiempo en verano, ya cuando acaban las comuniones empiezan ya, que si juventudes, que si tal, que si cual, son fechas muy malas. Pero esas citas, siempre que los azagrese, solamente os digo que las hago en Azagra, no hago ni publicidad ni mucho menos. Habéis confiado en mí este año, daros las gracias por haberlo hecho, espero que el trabajo quedara bien. Y que tenéis la televisión a vuestra disposición, o sea, algún día, pues bueno, como todos otros años, a veces que hay niños que no quieren los vídeos y bueno, solamente se les da a aquellos que han
contratado el servicio. Pero esto mismo estáis todos. Si queréis pasarlo por la televisión, más que tenéis que decírmelo. Hemos estado en vuestros tíos preciosos. Y ya no digo más nada. Me voy por los cerros de Úbeda y estamos disfrutando de un infierno maravilloso. No habíamos visto a Emilio con el capote hasta hoy.
mi vecino me preparó, que me lo he encontrado hoy. Hemos estado limpiando un poquito el estudio, quitando las cosas viejas. Y me he comprado un papel que me he preparado hace unos años, explicándonos los gentilicios de los motes de los pueblos de vecinos. Tenemos un listado con todos los hierros de las ganaderías navarras. Así os podré dar mejor información. Deciros que, como no, que es un placer estar con vosotros, no os matéis, por favor, aquí contra mi tabladillo. Hay un corredor que se ha estampado, no los va a coger el toro porque se van a matar ellos solo. Deciros que es un placer, ha sido un placer, ya estoy deseando que pase apenas un mesecito. Podemos venir a grabar antes. Pero volveremos, como no, a conectar en los directos en la televisión de Zagreb. De aquí a un mes ya mismo. Un abrazo. No os nombro ninguno para que no se me olvide nadie. Sois a todos con aprecio. Ya sabéis que no sois mis amigos y a los que no también. Un aplauso para el ganadero. Y cortamos la misión y os dejamos con el programa de especial que teníamos preparado para esta semana.